Hola, buenas tardes. Estamos con una de las candidatas a Faera Mayor de Valencia. ¿Cuál es tu nombre? Celia Pérez Saya. ¿Y cuántos años tienes? 25. ¿A qué falla perteneces? Falla Acacias Picayo. ¿Y sector? Benicalap. ¿Desde cuándo eres fallera? De toda la vida, desde que nací. ¿Y has sido siempre la misma falla? No, los primeros 3 añitos estuve en Islas Canarias Trafalgar, porque estaba allí mi familia, y luego con 4 mi madre me cambió con mis amigas a la falla actual. ¿Tienes o has tenido algún cargo directivo en tu comisión? Pues ahora mismo estoy de directiva de protocolo y estoy ayudando en juveniles, que está mi hermana. Entonces, ahí metida. ¿Has sido falla mayor de tu comisión este año? Sí, sí. ¿Y si tuvieras que destacar un acto o actos que han sido inolvidables para ti en estas fallas 2018, cuáles serían? Pues bueno, te diría la ofrenda, que creo que es algo especial para toda fallera mayor. Mi presentación, porque todo el mundo se volcó en que estuviese contenta, feliz, que disfrutara, y fue muy especial para mí. Y un acto que viví con todas mis compañeras, que fue la exaltación, y fue un momento muy bonito también. ¿Estudias o trabajas? Trabajo. ¿En qué? Soy ingeniera de proyectos de automoción. Y si, bueno, si tienes la suerte de poder llegar a ser Faera Mayor de Valencia o Corte, ¿podrías compaginar tu trabajo con ello? Pues esto lo hablé con mi jefa antes de presentarme, porque bueno, si te presentas yo creo que tienes que ir a por todas. Y mi jefa me dijo que sin problemas, que para adelante y que viviera mi sueño. ¿Qué aficiones tienes o qué sueles hacer en tu tiempo libre? Pues juego a waterpolo y me gusta mucho también salir con mis amigas, leer, y me gusta mucho la música. ¿Quién te confecciona los trajes de valenciana? Pues tengo varios modistas, la Casa de los Falleros, Álvaro Moliner, Flor de Cotó y Entre Costuras. ¿Qué traje te gusta más, el siglo XVIII o el siglo XIX? Para mí el traje de fallera mayor representativo es el del siglo XIX, así que me quedaré con el del XIX. ¿Y un color muy especial, como por ejemplo para el día de tu exaltación, qué color sería? El verde, el mío ha sido verde, así que el verde, que es mi color favorito. ¿Quién te peina de valenciana? David Pérez. ¿Y qué prefieres, un moño o 3? Me veo más favorecida con 3, pero cuando me tengo que poner un moño me lo pongo. ¿Me podrías decir un artista fallero? David Ojeda. ¿Y qué función crees que debe tener la Corte de la Faera Mayor de Valencia o que tiene en estos momentos? Yo creo que apoyan a la Faera Mayor, representan a la fiesta como bien pueden y les dejan, porque realmente la que está de cara a los medios y todo es la Faera Mayor. Pero bueno, pienso que lo hacen estupendamente y que debería de dárseles un poco más de confianza en ellas, porque al final son 13 falleras mayores de Valencia. ¿Me podrías destacar una fallera mayor de Valencia? Te diré Raquel Alario, porque me parece una mujer súper elegante, sencilla y muy cercana. ¿Qué sentiste cuando te nombraron el día de la preselección, cuando escuchaste tu nombre y estabas ahí con todas tus compañeras del sector? Pues la verdad es que estaba muy, muy contenta, porque bueno, este año había 12 maravillosas candidatas, todas tenían algo súper especial. Y al final pues dijeron mi nombre y no, es que no me podía mover. ¿Y después de tanta emoción, cómo lo celebraste? Pues nos fuimos a la falla, brindamos y me abracé a toda mi familia, a todas mis amigas que vinieron a verme. ¿Has sido corte de la Feria Infantil de Valencia o tienes algún familiar que haya llegado a ser corte de honor o Feria Mayor de Valencia o Feria Infantil de Valencia? No tengo ese placer. ¿Y qué cualidades crees que tienes para poder llegar a ser Feria Mayor de Valencia o corte? Pienso que soy una persona sencilla, trabajadora y que me gusta mucho esta fiesta y soy muy responsable y muy amiga de mis amigas. Y ahora que ya estás preseleccionada, ¿qué esperas de esto? Pues espero disfrutarlo al máximo y hacer amigas. Al final esto compartes muchos momentos con un montón de candidatas y bueno, espero también poder llegar a lo más alto. Al final todas estamos aquí para lo mismo. Y llegado a este momento y por estar aquí, ¿te gustaría darle las gracias o agradecerle algo a alguien? Pues me gustaría agradecer la oportunidad que me ha dado mi familia para ser fallera mayor de mi falla. Me gustaría agradecer a mi jurado que me hayan permitido seguir este sueño. Y bueno, a mi pareja, a mi comisión, por estar ahí y siempre estar apoyándome. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísima suerte, que disfrutes mucho de esta etapa como candidata. Y nada, nos vemos en la cena de Puncha. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias a ti. Gracias a ti.